siete del grupo pretendemos hacer algo que es arriesgado. Sospecho yo que otra gente estaba observando. Si no lo hacemos, perderemos el puente para siempre. Supongo que la formación de la isla nadie la había previsto. Esa colisión de materia interdimensional se resolvió en vez de servir de impulso. Ahora que lo veo con mis ojos, y está claro, la física ha aislado eso de escapar. Y entonces, si esto lo escucho de nuevo, ¿me ayudará a recordar? ¿Estaré silenciado como el resto? ¿Eso es lo que hay cuando entre en el bucle? ¿Qué importa? Las interminables precauciones funcionaron. El teorema ha servido. Tú estabas fuera del bucle en el momento justo de la expansión. Has logrado pausar la singularidad. Y eso nos ha concedido tiempo que hemos invertido en crear los dispositivos necesarios para sincronizar la confluencia. Desafortunadamente, lo único que me olvidé que no consideré es el bucle. Hay que activarlos desde dentro. Por ello ha resultado imposible que la grabación no fuera precipitada y rudimentaria. Por eso me encuentro en el vacío, en el bucle. Activa la baliza en el preciso instante en que este cronómetro llegue a cero. El punto cero debe contenerse una vez más. Si es correcto, será el final.